nada, vamos a dar sermoncito de cada día. Ahora vamos aquí. Corona no tengo nada ya, ¿no? O sea, claro, es que ya no puedo pillar nada. Es que esto ya no me va a dar una mojona. Rituales, a ver, me habéis dicho que hago una pelea de enamorados, pero no me acuerdo quién eran los enamorados, o sea, me acuerdo uno de ellos, pero no me acuerdo. No me acuerdo cuál era el otro. ¿Cuál era el...? Era Pikachu, ¿no? Si era Pikachu, ¿y quién era el otro? ¿Os acordáis de quién está enamorado? A ver si os acordáis. Es que no me acuerdo quién era, tío. Danielix. Tú vas a que veo un nombre, vale. David, Belcebú, Pou, Mikel. Bicho Jax era, ¿no? Era Bicho Jax. Era Bicho Jax. Sí. Pues, ala. A ver qué pasa. Como gane el viejo, flipo, ¿eh? ¡Duelo de parejas! ¡Ey, ha ganado el de la derecha! ¡Vamos, lo ha ganado el viejo! Bicho Jax, eres un pringao. Bicho Jax, eres un pringao. Pero te voy a perdonar la vida. ¡Oh, nos da una carta por perdonar la vida! Era por ver qué pasa por perdonar la vida, es que no lo había hecho nunca. Me dan una carta, espérate, nos vaya el sermón. Me dan una carta, tío, qué grande. Venga, podercito del rico, vámonos. Bien, bien. Pues ya está, creo que esto es lo único que me falta. No, me faltaría también por subir este de aquí. Vale, pues este. Está con lo otro, ya tendríamos subido todo de aquí, ¿eh? Venga, listo. ¡Niau! Y todavía me tienen que dar más, tío. De locos esto, ¿eh? Ah. Vale, pues ya está, ya podéis ir. Dame mi carta. ¿Esto qué es, tío? ¡Oh! Más dos corazones, los amantes. ¡Qué bueno! Ya nos tiene que quedar pocas cartas por conseguir, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Nada, una mojona, nos faltan, tío. Nos falta una mojona. Se oye bien. Bien está. Vale, pues ahora sí, nos vamos a la mazmorra buena, chicos. A la buena, buena de verdad. Espera, teníamos que hacer lingotes para comprar las cartas que venden aquí arriba. Tengo lingotes de sobra. Creo que me las han hecho todos, ¿no? Pero algo me dice que me va a hacer falta más, ¿eh? Voy a poner a hacer lingote por si acaso. Todos los que pueda. Vamos, lingotes. Y lingotes. Porque estáis todos rezándome, tío. Iros a trabajar, perras. Iros a trabajar. Vale, a ver. ¿Cuántas cartitas le podemos comprar? Pues, pero no tiene su ventaja, sí, sí. En este caso, supongo que ya no me darán otra carta, porque como es la de los amantes, supongo que solo te darán esa carta y ya está, para que te pueda salir la mazmorra, pero... vale, a ver, comprar aquí. Esta vale 5, 10 y 4. Vale, pues vamos a comprar estas dos. Y la de 10 ya la dejamos para otro momento, ¿sabes? Esta me gusta bastante, lo de que los cadáveres revienten y tal. Está bastante fino, ¿eh? Sobre todo para los jefes, que te sueltan siempre mucho minion, tío. Vale, la última ya la compraremos la próxima vez, ¿sabes? Y con esto nos faltarían 6 cartitas. Vale, y esta no puedo porque nos hace falta más lingotitos, ¿vale? Es verdad, voy a hablar con el pirata. Cierto, se me había olvidado. Vamos con el piratita. Creo que me pedía el pirata, lo del ojo, es que no me acuerdo. Oh, tenemos carta aquí para comprar, tú. Pues dale, ya está, las cartas que me faltan, tío. O sea, las cartas que me faltan serán estas y alguna de alguna habilidad o alguna movida rara, ¿sabes? O la que... puede que te la den cuando te pasan la mazmorra última, ¿sabes? Suelta y cor. Vale, vale, está aquí. Ah, agotado, claro, pues esta ya la compramos. Vale, toma, el ojo. Oh, por fin, mira qué cosita más blandita. Se dice que estas criaturas lo han visto todo y llevan milenios juzgando en silencio. Igualitos que mi suegra. Toma esto, lo encontré en uno de mis viajes. A mí no me sirve de nada. Ya solo quedan 3. Ah, o sea que este podemos traer, claro. Las 3 que me quedan serán para conseguir más movidas de esta. Vale, que son las de los otros suplentes, digamos. Pero vamos, tampoco me quita el sueño, ¿eh? Voy a venirme aquí porque esto nos daba aspectos de...
de aldeanos, ¿no? De estos. A ver. ¡Oh, oh, oh! ¡El elefantito! ¿Qué es ese sello para conseguir? ¿Ves que lleva la ropa como moradita? Pues la puedes llevar blanquita, la puedes llevar de distintas formas, que te da distintas habilidades. Pero es que las demás me llaman menos mil. O sea, las demás todas me parecen más negativas que positivas. Entonces, ¿como para qué? ¿Sabes? Te va adelantado el juego. ¿Cómo que me ha adelantado el juego? ¿Va con delay o algo? Porque no creo, ¿eh? Estando en PC se me haría muy raro. No puede ir adelantado el juego. O sea, mira, ve de recargar el directo, porque muchas veces Twitch hace pajas y te salgan las cosas desincronizadas, ¿eh? Te lo digo. A ver. Mira, aquí los viejitos, tío. Vale, vale, vale. Vamos a recoger aquí cositas. En PC va delay, en celular va bien. Entonces más bien es tu PC el que está dándote delay, ¿sabes? Más bien es tu PC el que te está dando delay, creo yo, ¿eh? Vale, ahí y ahí. Vale, no, no me hace falta ya más nada realmente. Joder, confesionario, tío. Escuchar confesión de, yo qué sé, tú mismo, venga. ¡Qué gracia esto, tío! ¡Oh, le subo un montón! ¡Ojo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! Que se confiese mi personaje para descansar en paz. No, no, no puedo hacer que se confiese. Además, no tengo lo de hacer las bodas, ¿sabes? Mira, el líder, unos ancianos han sido expulsados de su secta y ahora busca un lugar donde disfrutar de sus últimos días. ¿Deberíamos acogerlo en esta secta? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Total, es carne gratis, ¿no? Vale, acéptame en tu secta. Venga, ¿quién quiere ser el anciano, chicos? ¿Quién quiere ser el anciano? Pam, 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 pam. Yo quiero, yo. Venga, a ver quién tiene suerte para ser el anciano. Redmoon 545, eres el anciano número uno. No sé cuántos habrá, ¿eh? No sé cuántos habrá. Seguro me toca ahora al ser anciano y me muero a los minutos. Hay alguno que se ha muerto en nada sin ser anciano, ¿eh? Mi PC valiente, no puedo ser un adepto. ¿Qué le hago? Pam, pam, pam. El primer luchador del ring ya, pero tiene cooldown, no podemos ponerlo ahora, ¿sabes? Vale, tenemos aquí un viejito. Venga, ¿hay más? No, solo es uno. Pues nada, Redmoon, venga. A disfrutar de tus últimos días, campeón. No sé si tengo camas suficiente para todos, ¿eh? Yo imagino que sí. Vale, a ver. ¿Cuántos somos y cuántas camas? Hay 24, tenemos camas de sobra. Sí, creo que tengo 30 y pico camas, ¿no? A ver, tengo 31 camas. Bueno, está perfecto. Vale, tótem y nos vamos a la mazmorra, chicos. Yo te echo en mi secta Symphony, guay. Mira, otro de estos. ¿Habéis tenido suerte? ¿Habéis tenido suerte, chicos? Mira el Totuman ahí mirando la fuente, qué grande. Qué mono este, ¿eh? Betretti. Venga, va. Haría un sorteo flash, pero la última vez que lo hice me cargué la extensión. Así que no voy a hacerlo más. No lo voy a hacer más, ¿sabes? No te voy a recoger la fe en las casas ya, pero es que tan poca que realmente tampoco merece mucho la pena, ¿eh? Venga, le doy ya. ¡Zabusa! ¡Aldro! Ah, por cierto, aprovecho ahora que estamos aquí. El miércoles posiblemente no haya directo. Y el jueves tampoco, porque estoy de viaje, ¿vale? Así que hasta el viernes, o sea, mañana sí habría directo. Pero hasta el viernes ya seguramente no habría directo, ¿eh? El miércoles sobre todo, porque he quedado. Y lo más seguro es que cuando vuelva me tenga que acostar temprano. Porque el viernes tengo que coger, que el jueves tengo que coger el viaje ultra trempanísimo de la muerte, ¿sabes? Así que me voy a acostar bien temprano. ¿Para cuándo vienes a Salou? Que se me ha perdido a mí en Salou, tío. Que se me ha perdido. A ver, Salou es un sitio bien bonito, de pijos además. Pero de momento no se me ha perdido nada por allí. Me pilla un poquito lejos, no te voy a mentir, ¿sabes? Venga, ahí llevas.
Vete a refinar materiales mismamente. Mira, todo el mundo aquí rezándome. ¿Qué te pasa, Tito? Tú más, no pongas cara de enfado. Mira todos los viejitos, tío. Vale, vamos a pillar esto de aquí. Vamos a pillar lo de las casas para que no me peguéis. Les voy a hacer un poquito de comida sin más y ya. Ya, ya sé que quiere que vaya para verlo. Hasta ahí llego, el ninja, hijo mío. Tan tonto no soy, ¿eh? Vale, vamos a hacer comida. ¡Uy! ¿Qué comida es esta? Plato bien combinado. 100% de probabilidad de subir la lealtad y 100% de probabilidad de que los adeptos desertor cambien de opinión. ¡Qué top! Joder. Voy a hacer también de este, venga. Toma por saco. Ahí tenéis comida. Comidita buena, ¿eh? Pero mira, mira la barrita tan chiquita que tenemos. A ver, chiquita, que se le da perfectamente, ¿no? Pero quiero decir que es mucho más pequeñita que la que teníamos hasta ahora, ¿sabes? Supongo que es porque, claro, como sale buena, pues... ¡Manduca de la buena, pon! El que haya jugado al Xenoblade sabrá de quiénes son esas palabras. Javilongo, no me decepciones, ¿eh? Javilongo, no me decepciones. Ahora es cuando Javilongo no dirá nada y me echará a llorar, tío. Buah, me estoy inflando. ¿Qué, qué? Da igual, tío, da igual. No he dicho nada, olvídate. Olvídate, Javilón. No, blaches manana. Estoy pensando que el día que tenga mi propia casa me quiero poner un vinilo de manana en la cocina, tío. Ahí con la sartencita, todo guapo. Para que me dé poder para cocinar manduca de la buena, tío. Me pone a manana en la pared y todo guapo, ¿sabes? Ya se subió el vídeo de Bayonetta. ¿Cuál de ellos? Se subió hoy un porrón, ¿sabes? Daga divina. Tremendo, ¿eh? Tremendo, tío. Está que era un directo. Cuando ponéis estas cosas, yo no entiendo qué queréis que decirme. Está que era un directo. ¿Y qué? O sea, ¿qué quieres? Está diciendo que era un directo. Perfecto. Muy bien por él. Que no sé qué quiere que te diga, tío. No lo comprendo, tío. ¿Qué quiere? ¿Que la gente se vea su directo o algo? El mandeiro al directo de Keroro. Como creo que a Keroro no le hace falta publicidad, ¿eh? O sea, la daga está como mete, ¿no? De locos, tío. Quedan más arañas, tío. Qué pesados son. Venga, píllate. Ahí estamos. Esta es info en directo, claro. Eso es lo que importa. Vale, por aquí abajo. Hostia, está daga, ¿no? O sea... Pero cómo bajas toda la vida. Por cierto, me he metido sin demonios. Me he metido sin demonios. Estoy todo loco. Pues sin demonio me la voy a hacer, oye. Sin demonio, a lo loco. Me he metido sin demonios, tío. Estoy empanado. De la vida. Madre lo que mete esta daga, ¿eh? Uf. Le metes cuatro hostias y le has bajado media vida, ¿eh? Poca bromita. No tiene nada que ver, pero empiezo clase en 2 días y no me he comprado uniformes. Tienes razón, no tiene nada que ver. Odio los uniformes, tío. Lanza el explosivo al rodar. 5 segundos de recarga. Dale para adentro, loco. ¿Qué dice? Dame carta. Que me hace falta toda la ayuda que pueda. ¿Qué pasa si gano la extensión? Pues que sales como uno de los adeptos. 10 probabilidades de ganar. Esto también me viene muy bien, ¿eh? Y esta también, pero 10%. Las dos son 10% realmente. Esta de aquí. A ver si me dan 2 corazoncitos. Voy soltando explosivo cada 10 segundos, tío. No, cada 5 segundos. Va a ser de locos esto, ¿eh? Joder, la daga de la hostia esta, ¿eh? Qué bien se lo va a pasar el jefe cuando le empiezan a caer mis explosivos, ¿eh? Se lo va a pasar genial, tío. Se lo va a pasar genial, vamos. Vale, está claro que es por aquí, así que vamos a ir al camino de aquí arriba, va. Era por... Es por aquí, ¿no? Sí, sí, por aquí, que no había el camino, tú. Pam, 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 pam. Extraño que no haya votación, en teoría. Pero esta habitación, qué maravilla, ¿no? En teoría las habían arreglado ya, pero no ha vuelto a salir ninguna votación, tío. No sé. Habían puesto que se había arreglado, pero... Pff, ni arreglado ni hostia, ¿sabes? ¡Ey! ¡Chumi!
¿Qué miras? Las criaturas que lleváis con as sois todas iguales. No sois nada sin vuestros queridos adeptos. Menos Ratou. Él sí que seguía siendo el mismo. Nunca estarás a su altura. Aparta de mi camino. Voy a ganar dinero jugando al Matatena. Ven y juega contra mí si quieres enfrentarte a un desafío de verdad. El tío vacilón este, a que te reviento la cara. Al Matatena. El último ya me costó un poquito, la verdad. También porque me obsequé en quitarle las... En quitarle los números suyos y la liamos, pero bueno. Vale, cartita, no viene mal. ¡Niau! 10% de probabilidad de aceptar un golpe crítico. Madre mía, llevo todo con 10%, ¿eh? Todo a base de 10%. Vale, interrogación. No quiero meter mucha pelea porque voy sin desafío. Te lo voy a aceptar, pero no sé por qué. Siempre me das puta mierda, loco. Vale, no sufras daño en las siguientes tres salas. Está complicado, ¿eh? Está complicado teniendo en cuenta que voy aquí un poquito pelado, la verdad. No te voy a mentir, ¿eh? Vale, a ver. ¡Ey, Zabuza, muchas gracias por los vitazos! ¿No? ¿No son vitazos? No, no, pero ha sido Zabuza. ¿Por qué me sale Zabuza ahí? Ah, porque Zabuza ha canjeado lo de... Vale, no he dicho nada. Hola, 2347. Ahora sí, por los bits de antes y los de ahora. Muchas gracias. Hola, Desi, mandé un saludo, please. Un saludito. Pero es que había visto lo de Zabuza de los... De lo de contribuir y no sé por qué pensé que había sido bit. Pero no, cuando lo he mirado bien ya no era. Vale, vámonos. De aquí. ¿Cómo mete las dagas? Señores, esta daga está rotísima. No sé qué lleva, pero me cago en la leche, tío. Está ultra OP, ¿eh? Venga, se come la bomba y para tu casa. Vale, ok, más. Vale, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Me ha pegado fuera de desafío. Vaya por Dios. Vaya por Dios, tío. Vaya por Dios, tío. Está ultra opelada esta. La verdad es que no sé ni con qué me ha pegado, ¿eh? Ahora comete un poquito de daño ahí. Mira, por un toque no se ha muerto, tío. Ahora venga, a tu casa. Me da rabia porque le tira la magia para ver si se moría con la magia, que no había gastado en todo el rato. Y justo se queda ahí un toquecito de la magia, tú. Todo el rato tirando bombas, tío. Menos mal que no me hacen daño a mí, ¿eh? F, perdiste la moneda, ya ves, ¿eh? ¡Wow! La verdad es que lo de desafío es un poco de risa, cuanto menos, ¿eh? Vale, este es el que vuelve, ¿no? Me acaban de dar un corazón verde, ¿eh? Bueno, medio corazón, pero bueno. Vale, bien. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Estos son un pesado metiendo veneno, tío, de verdad. Vale, tengo que esperar a que caigan las arañitas. Dejadme en paz, ¿eh? Vamos a tener la fiesta en paz, por favor. De lo menos estoy yendo bastante bien, sin problemas de vida y esas cosas, ¿eh? O sea, que ni tan mal. Vale, por el camino y por otro también, ¿no? Hostia, hostia, rompe, rompe, rompe. Que no salga ni una araña de esas, tú. ¿Qué haces aquí? Te has preparado, te has parado a pensar en lo que te espera cuando cumplas tu misión. ¿Qué será de ti? Los corderos son, al fin y al cabo, bestias para sacrificio, criadas para morir. Si no puedo detenerte, al menos podré prepararte para el sufrimiento que te espera. Era el que y él era el quinto obispo de la antigua fe, nuestro hermano Narinder. Que ya lo sé. ¡No, no, hombre, no, no! Líder, lo siento, ¡ah! Vale, voy a intentar lo que me dijiste antes de no pegarles, a ver si se les pasa la tontería, ¿vale? ¡Gracias, hola! ¿Qué pone? Listo, los últimos bits. Dejo de poner más, ok. Como tú quieras, muchas gracias por el apoyo. Yo creo que esta gente no se va a parar nunca, ¿eh? No, no, no tiene pinta de... No tiene pinta que se vayan a parar, ¿eh? No, no. Hay que cargárselos, chicos. Hay que cargárselos, ¿eh?
¿Por cuánto tiempo? Que no creo que tengas que ignorarlo. No creo que pase nada si los ignoras, ¿eh? No creo que pase nada si los ignoras, tío. Venga, voy a dar tres vueltas más. Si en tres vueltas más no me ignoran, les parto el hocico. Venga, por aquí. Con Alien F4 se quita el modo diablo. Muy, muy inteligente, sí. Ese truco no lo ha intentado nadie, ¿eh? Que me vais a pegar, desgraciado. Os parto la cara, ¿eh? Toma una bomba ahí. ¡Pum! Mr. Pou, hasta luego. Lucarión, hasta luego. Bueno, las vemos. Tenían que morir, eran sacrificios necesarios. Vale, tenemos una habitación aquí abajo, ¿no? O dejarles con poca vida. Que no creo, chicos. Que se mueren y ya, que no tiene más. No, no quiero cambiar de arma, créeme. O sea, voy muy pepino con esta daga, tío. Voy muy, muy pepino, ¿sabes? No la suelto. Mete unas hostias como panes, esto, chaval. Está rotísimo. ¡Un suelo! Bueno, está bien. Juan murió a la vez de viejo. Bueno, si se mueren de viejo tampoco hay problema. O sea, está bien, han durado, ¿sabes? Han tenido una vida plena y demás. Vale, por aquí tenemos la casita y madera. La casita creo que es la arañita que nos vende adeptos. Eres una estafadora, lo sabes, ¿no? Te lo voy a... ¡Oh! ¡Cero! ¡Me lo da de gratis! ¡100% de descuento! ¡Pues vámonos! ¡Ah, pues si me lo da de gratis! Yo no te voy a decir que no, me llevo al cerdito. ¡Venga, hasta luego! Pues ahí te quedas, ¿eh? ¡Gracias! No sé, ofertón. ¿Ya ves? Yo creo que me ha escuchado, ¿sabes? En plan de... ¿Que te estafo? Venga, voy a ser buena gente. Este te lo dejo gratis, ¿sabes? Este te lo dejo free. Para que no te quejes. Vale, perfecto. Vamos al jefe. Me ha tocado una mazmorra bastante ligerita, ¿eh? Eso es bien. Eso es bastante bien. Vale, ven por aquí. Vamos con la última rondita, chicos. ¡Que no me peguéis! ¡Me cago en la leche! ¡Guau, guau, guau! Me están pegando mucho ahora. No me gusta nada esto, ¿eh? Voy con cuidado. Porque no quiero morir, tío. Me daría mucha rabia. Vale, bien. Todos muertos. ¡Mira! Y medio corazoncito. Bien está. Vale, vamos a ir por aquí mismo. Bueno, la que vamos a tener aquí, tú. Encima está el pesaste de los fuegos. Vale, lo menos. Madre, los críticos que mete esta movida, loco. Y es que les bajan... Es que hago casi más daño con esto que con el martillo de la otra vez, tío. Locos esto, tú. ¿Piensas que el último jefe sea el más difícil de todo? Hombre, si el último jefe fuera el más fácil, me preocuparía. No, no quiero cambiar. Mira, sí que voy a cambiar de poder. Este. Este es el que nos daba la inmunidad y toda la pesca. Este poder es buenísimo, tío. ¡Oh, mi moneda! Soy rico. Este poder es buenísimo, tío. Pero esta daga, yo no sé qué lleva, pero está OP de narices, ¿eh? Hago más daño con el martillo, tío. Y si mete crítico ya ni te digo lo que mete, ¿sabes? Venga, pasa. No quiero ninguno de los dos. Pero bueno, siempre podemos hacer equipar. Me vuelvo a equipar este. Y me saco una flamante moneda. ¡Soy rico! ¡Hala, hasta luego! ¡Madre mía! Lo que mete esta movida, loco. Madre mía. Quiero esta daga para siempre. Me la puedo quedar para toda la vida, tío. Por lo que más quieras. Con los jefes va a ser más chungo, ¿eh? ¡Auras! ¡Aura, aura, aura! ¿Qué me haces tú? ¡Me cago en tu madre! Madre, lo que le quito en un momentito, tío. Se ha venido arriba con el veneno, ¿eh, señor? Ya, veneno, veneno, cuidado, 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 cuidado. ¿Y si dejas de tirar veneno, loco? Que eres muy pesado. Venga, para tu casa, tío. La daga, tío.
Dios santo, la daga, loco, de verdad, ¿eh? Venga, conviértete. ¿Te da una de estos, escorpión? Pues puede ser. Un regalo grande, ¿eh? Venga, vamos a pillar un regalo grande. Perfecto. Nos pillamos por aquí. Y ya está, chicos. El siguiente ya es el jefe final de la mazmorra, ¿eh? Y ya nos quedaría luego, pues supongo que eso, meternos con el... con el... aquel que espera. Desi, doné bits. A mí no me sabe nada. Salvo los de antes. Ah, hace un minuto. No me había dado cuenta. Muchas gracias. Hola, muchas, muchas gracias. Ahora está por aquí. Pensé que era los de antes, no había escuchado nada. Se nos acaba el juego, sí, la verdad es que el juego no es especialmente largo. Sí, es verdad que es muy rejugable, porque puedes volver a jugar para tener los poderes que no pillaste y cosas por el estilo. Entonces, como rejugable es bastante. Pero, joder. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Venga, otra subidita de nivel por la cara. Que ya no sé ni qué subirme, de verdad. O sea, los estoy... estoy poniendo ya los poderes, esto, las habilidades un poco por poner, ¿eh? Totalmente, las estoy poniendo ya en plan de... por rellenar, ¿eh? Es muy entretenido igual lo de las... sí, sí, sí. Y además que, a ver, que esto te lo pasas, pero si te quieres hacer un gameplay simplemente gestionando tu secta, ahora mismo la secta no la tenemos nada gestionada, no tengo un plan todo bonito y demás. Aquí si te pones a ordenarlo, decorar, ponerlo todo bien bonito y demás, vamos, te puedes llevar jugando. ¿Cuánto tiempo quieres jugar al juego, dices? Porque, vamos, te puedes llevar todo lo que quieras y más, ¿eh? Primero esto que veo de esto y ya se termina. Hombre, a ver. Llevamos unos cuantos directos de unas cuantas muchas horas, ¿eh? Pam, pam. Pam, 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 pam. Venga, ahí tenéis el sorteito, chicos. A ver si tenéis suerte. Yo mientras voy a hacer la bebesión. Lo de Twitch engancha un montón, tío. Que también mola hacerlo sin Twitch. Tengo amigos que están jugándolo por su cuenta, evidentemente, sin estar en directo y demás. Y lo que hacen es crear... pues, sectas con sus con personajes de sus amigos, en plan... voy a poner Symphony, voy a poner no sé quién, voy a poner no sé cuánto... y ponía a colegas suyos, y va viendo pues cómo se pegan, cómo... cuál se muere, a cuál me llevo de la mazmorra, los casos con lo de la habilidad de la boda... o sea, está guay, es como... puedes jugar prácticamente solo a gestionar. O sea, no tienes por qué hacerte lo de las mazmorras. O sea, te puedes pasar las cuatro mazmorras en plan rápido... y luego dedicar la partida únicamente a gestionar. Y ya está. Le ha tocado a DragonLopo32. Odio mi suerte. El juego es muy bueno, la verdad es que sí. Y a ver qué vas metiendo. Porque si te metes al juego, lo primero, una de las opciones que tienen es... se vienen cositas o algo así se llama. Y ahí te pone que van a ir sacando más actualizaciones y demás. O sea que... poco a poco seguramente irán mejorando. A ver qué van sacando, tío. A mí me fliparía que metieran mods. Porque con mods sería la 8. O sea, podríamos hacer adeptos personalizados. En plan de le quiero poner tal apariencia, no sé qué. Y le ponéis, yo qué sé, pues, la cara de Goku o de Naruto o de alguna mierda así, ¿sabes? Estaría guapísimo, tío. Nuevas mazmorras, claro. Nuevas mazmorras, nuevos jefes, nuevos de todo, ¿sabes? Nuevos cosas que construir. Nuevas doctrinas, nuevos rituales. Imagínate un ritual que te dé un montón de niveles, pero sacrificas a toda la secta, a todos los adeptos, ¿sabes? Molaría que te cagas, en plan que te hiciera super OP, pero tienes que sacrificarlos a todos. Claro, es que podrían poner un montón de cosas, islas, ya, de todo. Venga, vamos con otro, chicos. Ese peluchito, ¿cuánto costó? ¿Cuál? ¿El peluche del... el que tengo puesto ahí en el... en la ciudad, en la secta? Que te lo dan cuando compras el peluche físico, que lo tengo ahí. No me costó nada porque me lo mandaron los creadores del juego, así que no sé lo que cuesta. Bueno, sí que me costó porque tuve que pagar aduanas. Tuve que pagar 16 euros de aduanas, pero... a mí no me costó nada. No sé cuánto vale. En la web oficial creo que está, ¿eh? Venga, vamos a terminar. Pam, pam. Dani Vix, te tocó... ¿Cómo entra el sorteo? Pues tienes que estar en PC porque en móvil no sale. A la derecha te sale la extensión del juego, le pincha, le das a aceptar y ya puedes entrar al sorteo. ¿Cómo participo? Lo acabo de decir. Pero tenéis que estar en PC, en móvil no sale, ¿eh? Tenéis que estar viendo Twitch desde el navegador del PC. Si no, no sale.
Sí, sí, estoy en PC, pero no lo encontraba. Bueno, pues ya sabes cómo va. A lo de PC que no me salga, dale F5. Vale, perfecto. Gracias por el aviso. Vale, ahí tenemos. Creo que no hay ninguno más, ¿no? O sea, solo hemos matado a un jefe y el otro que ha venido. Vale, vete a coger lo que sea. Vale, 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 vale. Vamos a hacer aquí... Coger diners. Esto de aquí. Rituales. No miro cómo van de comida. ¿Cómo van de comida? Van a medias. Yo creo que con que les cocine, vale, realmente. Vale, pues nada, vamos a hacer... No puedo hacer combate, ¿verdad? Sí, sí que puedo. Vamos a hacer un geriatric combat, ¿no? A tope. Cogemos dos viejitos y que se peguen. Y el que viva, pues vivió. Vale, a ver, tenemos a Pikachu. Pikachu ganó el último geriatric combat, ¿eh? Sería tremendo que ganara otra vez ahora. Y si no, y si pierde, pues oye. Si pierde, tenemos lo mandamos al Valhalla, tío. ¡Geriatric combat! Venga, quiero ver sangre. ¡Tío, el Pikachu, eh! ¡El Pikachu es un crack, loco! Nada, te mueres. Te vas al Valhalla. ¡El Pikachu es un crack, tío! Le ganó ante uno joven, ahora le ha ganado otro viejo. Es el puto amo, tío. Es el puto amo el Pikachu, chaval. ¡Qué crack! ¿No puedo darle algo para que no muera? Le voy a dar el collar. Le voy a dar el collar para que dure más. Aunque esté viejo, da igual. Se lo voy a dar, tío. Que creo que tengo uno. ¡Oh, el Pikachu, loco! Es súper efectivo. ¡Qué grande! Vale, ¿dónde estás, Pikachu? Que yo te vea. Pikachu, aquí está, Pikachu. Vente aquí. Ah, de hecho ya tengo un collar, ¿eh? Creo que no puedo dar el regalo, ¿no? No le puedo dar regalo, tío. Bueno, pues te inspiro, no pasa nada. Claro, como estrella mayor no le puedo dejar regalo de collares, ¿no? Vale, vale, vale. Pues mira, te voy a dar a ti, que eres muy mono. Nunca mejor dicho. De hecho tengo un regalo grande, ¿no? No lo pillamos antes, ¿no? El adepto cosecha recursos adicionales. Tendrá una vida el doble de larga, ahí estamos. Te lo doy a ti mismo, va. ¡Niau! ¡Ole! Vale, este tiene nivelito. Ah, no, no tiene nivelito. Sí, 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 tiene nivelito. Lo que pasa es que estaba ahí charlando y le jodí ahí un poquito, no pasa nada. Pam, pam, pam. Vale, vamos a pillar, mira, a ti mismo. Oseijas, no vas a dormir más. Se te acabó lo de dormir, Oseijas. Ahora a trabajar por las nochecitas. ¡Ole! Mira el mensaje de Viz que te dejé. Ahora lo miro, dame un segundo. Y el otro collar se lo vamos a dar a ti mismo, que has venido hace poco. Venga, por aquí, regalito. Otro collar. A ver, el mensaje, el mensajito de vista ahora no vea. Tengo que estar activando el ratón y todo, ¿sabes? A ver, que lo mire. Pam, 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 pam. Esto por aquí. Ahora es mensajes. De ese mi computadora una tostadora. Solo que quería que mirar, no me podías decir directamente. De ese te he puesto que mi computadora una tostadora. Que mi computadora una tostadora. En serio, o sea, me has hecho mirar para eso. Vale, pues es una tostadora. ¿Qué le hago, hijo mío? Pues en vez de ponerme bits, cómprate un ordenador. No, hombre, fuera de coña. Tampoco puedo hacer nada. Como tú estáis muchos, o sea. Sobre todo los que sois de Latinoamérica, que lo tenéis siempre más chungo porque allí los ordenadores son como mucho, 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 mucho más caros. O los ordenadores, consola y todo, ¿sabes? Venga, sorteito, chicos. Ahí va otro sorteo. Si me sale la próxima dono. Venga, Edilla, que sea rapidito, va. Y la salida a Pascr. Pascr. ¿Sabes que mañana sale algo con Fortnite? Lo he dicho antes, sí, 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 lo sé, lo sé. Lo que no sé es si meterán algo más, o sea, quiero decir, lo que no quiero es que metan solo a Goku y lo usen solo para poner skins en la tienda. Porque lo que molaría es que pusieran, pues, alguna chorradita, yo qué sé. Molaría que pusieran en el mapa la isla, tío, pues, la Kame House, tío, y que puedes ir allí a alguna movida, ¿sabes? El Goku con pistola sí va a ser muy raro eso, tío. Molaría un montón, tío. El Kame House y que puedes ir y tengas alguna misión, alguna tontería, tío. Vale, meterán al parecer Vegeta y a Bills. Y a otro no se sabe, tío, que metan a Piccolo, ¿no? Que molaría también. Que es mítico, tío. Piccolo ahí a tope. Al Krilin, al Krilin. Si te pones al Krilin, tienes un 100% de probabilidad de morir, ¿sabes? Aquí tenemos otro con nivel. Madre mía, esto es uno para ti. No, este no es el que tiene nivel. ¿Y dónde está el de nivel? Si me sale en este, lo del nivel.
Bueno, pues no me den nivel, que te den por culo, loco. Que me sale que tiene nivel, pero no puedo hacer nada, ¿sabes? Vale, chicos. Vamos a hacerles comidita. Y nos vamos a la mazmorra final, Gohan se lo merece. Bueno. Gohan, lo mismo lo tienes en modo paquete que lo mismo lo tienes en modo el puto amo. Y me da un poco de rabia eso, la verdad. Vale, vamos a hacer una de esta. Mira, voy a hacer comida random así. Ya está. A random. Algunos se cagarán encima, pero bueno, no pasa nada. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Param, pam, pam, pam. Param, pam, pam, pam. Sería gracioso que no supiese llamar a ninguno, ¿sabes? Que he puesto la comida en plan de a lo que salga. Matadme, pero no he visto Dragon Ball. No pasa nada. Este se ha puesto pocho. ¡Oy, va! ¡Que se ha muerto uno! ¡Que se ha... ¡Oh, recojo carne! ¡Que se ha muerto, loco! Literal, ¿qué le he hecho? ¿Uno de esos mortales, tío? Y no me he dado cuenta. ¿A quién he matado? No sé a quién he matado, no me he mirado ni quién era. Me cago en la leche, tú. Espero que no fuera uno de los nuevos, tú vete a dormir, anda. Bueno, en verdad, podríamos mandarlo directamente aquí, pero bueno. Hostia, he hecho uno sin querer. Buah, tengo dos malos, tío. Pues venga, tú aquí y el otro a sobarla, va. Hostia, ¿a quién he matado, tío? Tú tira para allí. Aquí hay que limpiar un poco. La fe se ha ido a pastar un poco, ya me he dado cuenta. La fe se ha ido a pastar. Pero bueno, eso no pasa nada. Ahora pongo unos megafonitos aquí para la fe. Y arreglado. Venga, ahí estamos. Tenemos aquí un hereje, ¿Qué? Acá has pichado un viejo, vale, vale. No pasa nada. Dejarme. No puedo, no me dejan, tío. Hay tantos aquí que no puedo pillar al muerto, tío. Ahí estamos. Vale, lo llevamos. Y lo ponemos en sitio. Espérate. ¿Dónde está el hereje este imbécil, va? ¿Dónde te has metido? Aquí. Tú. A la cárcel, anda. Tira, tira. ¡Tira! ¡Ahí a la cárcel! ¡Hombre! Está bien. ¿Era Pikachu el que se murió? ¡No! ¿Es este Pikachu el que llevo? Oh, vamos a hacer una tumba guay, ¿no? Pikachu se la merece, hombre. Pikachu se merece una tumba guay. De hecho... Ahí estamos. De hecho, no solo vamos a hacer la tumba guay, sino que además le vamos a hacer, para subir la fe, un ritual, hombre. Pikachu se lo merece. Era el viejo más potente de toda la secta, tío. Le da un colgate para que vive, se mueva la media hora, de verdad. Yo creo que ya estaba demasiado viejo para vivir mucho más, ¿eh? Después de dos peleas... No, no me sale todavía Pikachu porque todavía no está... Bueno, se lo hacemos a este para que suba la fe igualmente. Cuando se la pueda hacer Pikachu, se lo hacemos a él. Claro, será porque todavía no está la tumba puesta o lo que sea, ¿sabes? Bueno, no pasa nada. Hacemos así, se lo hacemos a él. Y luego se lo hacemos al Pikachu y ya está. ¡Niau! Claro, es que tiene que estar la tumba para que pongan las florecitas. Oh, todo el mundo poniéndole cositas. Oh, qué guapo esto, tío. Se murió de viejito. Bien, 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 bien. De hecho, mira, si tengo hueso suficiente. Nos esperamos que le pongan la tumba. Y se la hacemos también al otro. Así subimos un poquito más la fe. Pero claro, esto tendrá cooldown, ¿verdad? Claro, tiene cooldown, no puedo volver a hacerlo. Pues esto no, que me va a quitar fe. Nada, de comida ya tienen que ir bien, ¿sabes? Bueno, más o menos van. Tienen un poquito más de la mitad. Está Oxas. Vale, pues ahora sí, demonios, por favor. Que ahora sí que los quiero. Vale, a ver, Trotumán. ¿Dónde está Trotumán? Trotumán, te vienes conmigo. Este es el del fervor, vale. Tenemos que coger uno de corazón, que sea bueno. Y uno de ataque, que sea bueno también. Vale, a ver. Un Vesta que tenga más de más uno. Vesta 2, creo que el color indica algo, Un Vesta 4, este es el que cogimos antes. Ya está, el Vesta 4. Ahí estamos. Y uno de corazones necesitamos ahora. Vale, bien. Uno de corazones que es... Vosegun, no. ¿No? Este es el del fervor, claro.
Hazor más 2. Hazor más 3. Creo que es el más 3, el más grande que tenemos, ¿no? Sí. Pues a la guami. Mira para adentro. Para, pa, pa, pam. Vale, perfecto. Vale, tenemos un enfermo, dice. A ver qué nos sale aquí. Nos vamos. De si hay un muerto en medio. ¿Dónde? ¿Dónde hay un muerto en medio, lobo? Ah, se nos ha muerto. ¿Has pichado otro? Bueno, pues. Vamos a llevárnoslo, va. Se va, lo ponemos aquí y arreglado. Hala, otro muertecito. Y este se morirá dentro de poco también. Y este se morirá dentro de poco también. Si es que los tengo ya todos muy mayores, tío. Están todos viejunos. espérate, antes de irme por aquí, vamos a aprovechar que se ha hecho de noche. Voy a recoger los lingotitos y voy a comprar la carta que nos faltaba en lo de Midas, tío.